Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video les voy a platicar todos mis secretos de la A a la Z, desde cómo iniciar una campaña en Facebook hasta cómo terminar haciendo campañas de retargeting. Así que si este tema te interesa, vamos a verlo. Amigos, me da muchísimo gusto que me estén acompañando hoy en mi canal. Para todos los que no me conocen, soy Vanessa Monroe y voy a estar compartiendo contigo semana a semana los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital que van a llevar tu negocio a otro nivel. Lo único que te pido a cambio, como cada semana, es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing que te van a ayudar a distinguirte de tu competencia. Amigos, para todos los que no saben, ya salió mi masterclass gratuito donde te enseño las 5 estrategias que he implementado en mi negocio inmobiliario para crear clientes en piloto automático. Si te interesa que te mande el enlace a él mismo, solamente comenta la palabra masterclass aquí abajo y con mucho gusto te envío el enlace el mismo, aunque abajo aquí en la descripción de cada video viene también el enlace. Y por último, amigos, para todos aquellos agentes inmobiliarios que están interesados en pertenecer a mi equipo de Wolfpack y crecer exponencialmente también tu negocio inmobiliario, por favor, mándame un mensaje a vane@vanemonroe.com y te platico un poquito más de lo que es eXp Realty y The Wolfpack. Así que amigos, ahora sí, vamos a empezar del tema de hoy. Quise hacer este video porque platicando el otro día con unos colegas que quieren pertenecer a mi equipo, me preguntaban algunos tips de Facebook y me doy cuenta que a veces las personas no sabemos todavía cómo empezar una campaña desde la estructura de tu segmentación hasta llegar al punto de retargeting. Entonces, en este video, amigos, lo que voy a hacer es que les voy a enseñar los 5 pasos que utilizo yo dentro de mis campañas de Facebook para tener éxito. Entonces, vamos a entrar al tema directamente. Entonces, la regla número 1 que tienes que seguir es que debes de ser mínimo, amigos, mínimo 2 segmentos o 2 públicos a los cuales vas a probar durante una semana. Entonces, yo a veces puedo hacer hasta más, pero te estoy diciendo que aunque sea, hagas 2. Entonces, una vez que tienes estos 2 segmentos, podrás hacer el paso número 2. ¿Y cuál es ese, amigos? Tendrás que hacer 4 ad sets mínimo para cada segmento. ¿Qué quiere decir esto? Hacer 4 ad sets. Quiere decir que este segmento va a tener 4 diferentes anuncios, que quieren decir, pueden ser 4 videos, pueden ser 4 imágenes, pueden ser 4 carruseles. Y lo mismo acá, vas a tener este segmento y en cada uno vas a tener lo mismo. ¿Y para qué hacemos esto, amigos? Hacemos para hacer pruebas, porque muchas veces las personas creen que la foto que a ellos les gusta es la foto que mayor éxito vas a tener. Y de verdad, acabo de hacer una campaña que estoy haciendo para unos viñedos, para una casa en el Valle de Guadalupe, y tengo estas 4 fotografías y uno piensa a veces que porque a mí me encanta la arquitectura será la foto más famosa, y no. Y me di cuenta cuál es la que estaba teniendo mayor alcance, que estaba teniendo mayor interacción. Y entonces aquí es cuando seguimos a la regla o el paso número 3, amigos. ¿Y cuál es este paso, amigos? Quiere decir que una vez que elegiste esto, hagas o dejes correr estas campañas una semana, amigos. Y por favor, no le pongas pausa, no le cambies una cosa, no le quieras poner otra, porque ¿qué es lo que pasa? Recuerden, se los he dicho muchas veces, cuando tú empiezas una campaña de Facebook, y algunas veces lo habrás visto, dice aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que en las primeras 24 horas el algoritmo va a empezar a lanzar esta campaña, y conforme va enseñando o mostrando este anuncio a ese segmento, va viendo cuáles son las personas que están interactuando con él. Y de esta manera empieza a buscar a otras personas que tienen comportamientos e intereses similares a los que están teniendo éxito tu campaña. Entonces, ¿qué pasa? Si de repente, imagínate, tú dices, ay, no, es que no está funcionando, es que no sé qué. Entonces vuelves a empezar la etapa de aprendizaje. Es bien importante que dejes que corran estas campañas mínimo. A lo mejor si no quieres seguir toda la semana completa, pero mínimo unos 4 días para ver qué es lo que está pasando. Y de aquí viene el consejo o el paso número 4, amigos. ¿Qué quiere decir? Elimina todas aquellas que no sirvan y enfócate en las que sí sirven. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos nuestros dos segmentos, nuestros 8 adsets. Entonces empiezas a ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Entonces lo que yo hago es que quito esas campañas y sigo con las que están funcionando, ¿ok?
Entonces, amigos, una vez que identifiques cuáles son las que sirven, utiliza el presupuesto de los otros que no servían para incrementarlo y tener mejores resultados. Y al final, amigos, el paso número 5 que tienes que seguir es que una vez que hiciste todo esto durante varias semanas, entonces ponle tú como a unas 2 semanas, empieces tus campañas de retargeting, en donde tengas un público que ya ha entrado a tu página o a tu landing page o a tu, o te haya mandado un mensaje, dependiendo qué es lo que hayas hecho. Por ejemplo, si lo mandaste a tu página o a tu landing y tienes tu pixel, pues puedes hacer un público personalizado a donde le vas a mandar ese anuncio solamente a esas personas, o a las personas que tuvieron tu video tantos segundos, o a las personas que solamente te mandaron un mensaje a WhatsApp, o a todas las personas que te mandaron solamente un mensaje a tu Messenger. Entonces, amigos, tú vas a tener que definir cuáles son aquellos públicos personalizados que tú quieres desarrollar para poder hacer estas campañas de retargeting, y es entonces cuando ahí le vas a llegar a esas personas que están en tu embudo de ventas en la parte de abajo, que son aquellos que ya están listos o están más entusiasmados o interesados en comprar una propiedad. Y es cuando de pronto tú empiezas a ver, cuando vas a comprar algún producto que entraste, lo hiciste varias veces y empiezan a salirte sus anuncios constantemente. Y es cuando tienes que aprovechar para mandar esa imagen que fue la más exitosa para estar saliendo y saliendo y saliendo, y entonces ellos puedan tomar una decisión. Amigos, entonces ahora lo que voy a hacer es que se los voy a enseñar en la computadora cómo lo tendríamos que hacer en 1, 2, 3, 4, 5 pasos, y entonces estés listo para duplicar lo mismo en tu negocio. Ok, amigos, entonces aquí les voy a enseñar unas campañas que acabo de hacer y de hecho que tengo activas, y quiero que vean cómo hice algunos públicos diferentes. Si se fijan, aquí tengo Casa Merlot San Pedro, tengo Mexicali de lujo, retargeting, por ejemplo, en este caso en específico, yo voy teniendo estos dos diferentes segmentos, y como pueden darse cuenta aquí, puedo ver cuál es la cantidad de gente que hay en cada uno. En este caso había una diferencia más grande, y si te fijas, mis segmentos generalmente no pasan de 50,000 personas. La verdad, este segmento es un poco más grande, pero me ha funcionado súper bien, la verdad. Entonces, ahora hice otro de Monterrey que me gustó más, porque dije, ok, quiero buscar algo más específico, y también lo hice. Entonces, ya tengo 3 segmentos que estoy probando, porque uno de estos no me gustó tanto, entonces decidí hacer otro, y en base a estos ya tengo 2 segmentos con los que puedo estar probando, ¿ok, amigos? Entonces, aquí es donde ustedes van a crear su público y ya deciden 2 segmentos diferentes para luego hacer sus campañas. Entonces, ¿qué haríamos después? Yo me vengo para acá y si se fijan, aquí tengo mis campañas activas donde viene, por ejemplo, si se fijan, Mexicali, vienen aquí los diferentes. Y yo, amigos, ya hice varias pruebas y no, porque si te fijas y si te vas para acá abajo, ya tengo algunos de estos, de estos anuncios que ya están apagados. Entonces, fíjate bien, yo hice 1, 2, 3 y acá está el cuarto y ya lo quité. Entonces sigo con 3 que me han funcionado bien. Y lo que empiezas a ver, amigos, es esto. Yo de esta manera puedo saber que de estas 3 campañas, el segundo es el que mejor está funcionando. Y si te fijas también, me doy cuenta de eso porque tiene más clics y no tiene tanto alcance como ellos y tiene un menor costo. Entonces, en base a esto, yo me empiezo a dar cuenta que este anuncio, específicamente en esta ciudad, es el que mejor me está funcionando. Y no quiere decir que los otros no, porque también, si te fijas, tienen un costo un poquito, a lo mejor este sí está un poquito más caro y a lo mejor este es el que decidiría en este momento quitar, ¿ok? Y una vez, amigos, que tienes estas campañas, porque tengo en diferentes partes, me vine a hacer una campaña de retargeting. E hice una campaña de retargeting que justo hoy la acabo de iniciar. Y si te fijas, está en la etapa de aprendizaje y empiezan apenas con 4 y 3 clics. La acabo de empezar hace una hora, creo. Entonces, estos son los que hice de retargeting. Y mi campaña de retargeting es esta de aquí. Si te fijas, dice, tengo a 2,900 personas. Y estas personas son todas aquellas personas que durante los 15 días o 10 días que llevo esta campaña, son aquellos que han entrado, en este caso, a Facebook, que me han mandado, han tenido una interacción dentro de mi página de Facebook, en mi Messenger, en algún contenido de mi publicidad, o que han comentado o que han compartido. Entonces, amigos, de esta manera yo ya tengo aquí mi campaña de retargeting y sé qué es lo que voy a hacer.
Y si te fijas, hay una campaña que me gusta mucho enseñarles para que vean ustedes también, que es esta campaña de interacción que siempre se la recomiendo, porque si bien a lo mejor a veces ustedes van a pensar que no van a obtener prospectos, pero sí lo logramos tener prospectos, y sobre todo es una campaña a través de la cual puedes tener ese posicionamiento social donde te da esa credibilidad, esas ganas que la gente está viendo, que mucha gente está comentando, que mucha gente está dando like, que está compartiendo, y es entonces cuando tienes esas ganas de tú también saber o pertenecer o comprar esta propiedad que por el momento al parecer está muy caliente en el mercado. Y como ves, fíjate, tiene 1,514 interacciones, entre ellas hay mensajes que piden más información, likes, comentarios, leads, etcétera. Y tiene un costo súper barato de 1.27 pesos, amigos. Entonces, como ven, amigos, esta es una estrategia muy sencilla que ustedes también pueden seguir. Recuerden los cuatro pasos: segmentar, hacer tus cuatro ad sets para cada segmento. Después, quitar aquellos que sirvan o no sirvan. Y por último, amigos, hacer retargeting. Amigos, espero que les haya quedado súper clara la estrategia concreta que debes de seguir en tus campañas de Facebook Ads para poder convertir prospectos en clientes. Amigo, lo único que les pido a cambio como cada semana es que me den un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal, que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de los mejores tips de marketing digital que van a ayudar a crecer tu negocio a otro nivel. Así que amigos, nos vemos hasta la próxima. Bye.